Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Eduardo Romero Angulo, tu abogado de confianza. A nombre de Canal 10 y todo el equipo de profesionales que hacemos posible la emisión de este espacio, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Espacio Jurídico. Es un placer para nosotros que usted conozca correctamente cuál es nuestra dinámica. Únicamente se tiene que comunicar a los teléfonos que le van a aparecer en su pantalla, especialmente el 843-6500, extensiones 101 y 102. Recuerde que su llamada puede ser anónima, únicamente platíquenos en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y con mucho gusto nosotros le vamos a dar una asesoría o bien una orientación para que usted se encuentre muy bien informado para la toma de sus decisiones. Asimismo, le comentamos que contamos con un correo mail que es espaciojuridico@canal10.tv. A través de ese correo igual nos puede enviar esa duda jurídica que usted tiene y nosotros le vamos a contestar por la misma vía. Y en caso de que esté interesado en que platiquemos el tema que usted nos solicita vía correo, lo platiquemos por supuesto en nuestros programas en vivo, pues bueno, pónganos la fecha en la cual usted va a estar muy pendiente su televisor sintonizando Canal 10, Espacio Jurídico, y por supuesto nosotros vamos a platicar ese tema que nos está solicitando para que usted pueda interactuar con nosotros a través de las líneas telefónicas. Bien, el día de hoy vamos a platicar de diversos temas de interés jurídico y por supuesto también administrativo desde el punto de vista. Recuerde que la prevención jurídica es lo que puede prevenir cualquier situación de juzgados, de tribunales, alguna controversia que tenga que llegar hasta un tribunal. Y en este caso con la prevención jurídica, pues bueno, podemos evitar una situación de ese tipo o lograr una conciliación de la mejor forma, así evitando el tener que estar llevando a cabo algún tipo de procedimiento judicial y o administrativo que se tenga que ventilar ante un tribunal. Si usted está en una situación de una apertura de un negocio o ya tiene un negocio pero es un negocio irregular, ¿qué quiere decir que sea irregular? Que no cuenta con la documentación exacta y con los permisos necesarios para poder estar funcionando. Ahora vamos a estar platicando sobre el tema de qué requisitos usted necesita y, por supuesto, desde el punto de vista de la ley, qué situaciones pueden llegar a suceder, obviamente de forma futura, al no contar con estos trámites. Si usted está en el municipio de Benito Juárez y por supuesto todo lo que viene siendo el estado de Quintana Roo, vamos a estar hablando específicamente del municipio de Benito Juárez, pero ya cotejados estas mismas leyes con estos requisitos, varía entre uno o dos, pero la mayoría son obviamente homólogos, son idénticos los mismos requisitos para poder tramitar estos permisos que vamos a estar platicando. En el caso de que una persona quiera iniciar con un negocio y este negocio ya se trata de un negocio que está avanzado, pues bueno, desde el punto de vista jurídico, de análisis de cuál es el estatus del negocio, pues bueno, hay que cerciorarse de que este negocio sea un negocio regular. ¿Cuándo un negocio es regular? Cuando ya cuenta con una licencia de funcionamiento vigente y esa licencia de funcionamiento, pues por supuesto, ya está dando a entender que cumplió con todos los requisitos. Pero hay una cuestión muy importante, que vamos a hablar de una licencia de funcionamiento municipal, ya que muchos de los negocios que se encuentran establecidos en todo el estado, pues obviamente, como trámite igual obligatorio que es, hay que tramitar una licencia de funcionamiento estatal. Esta licencia de funcionamiento estatal, por supuesto, al contar con ella, ya se puede igual llevar a cabo los trámites de una licencia de funcionamiento municipal. Todo es a través de un control. El control que se está manejando es con la finalidad de tener esos negocios regulados y al ser un negocio regulado, por lo tanto, también la misma ciudadanía se puede entender que se encuentra protegida en cuanto a que estas personas que son comerciantes, pues bueno, están constantemente siendo vigilados y por supuesto también a la vez apoyados en alguna situación que se llega a necesitar de orden municipal y también de orden estatal en el caso de que así se requiera, ¿no? Esa es una de las ventajas de poder contar con
un negocio regular. Entonces, les decía, tiene que checar desde el punto de vista de que cuente con los permisos. Una vez de que este negocio que ya está en marcha, que usted quiere adquirir, ya cuente con esos permisos, obviamente hay que hacer los trámites posteriormente de cambios de las personas que se encuentran dadas de alta. Puede ser que tanto la persona física o persona moral que actualmente cuenta con el permiso, pues bueno, no vaya a ser traspasado también ese permiso de la forma idéntica, sino que hay que hacer las modificaciones de la nueva persona física o de la nueva persona moral, quien es quien va a estar obviamente como su función de comerciante dentro de ese negocio que ya estaba obviamente andando. Ahora bien, ya que vemos que es un negocio regular, que cuenta con sus permisos necesarios, entonces tenemos que ver desde el punto de vista jurídico si hay empleados, cómo está la contratación laboral, qué tipos de contratos se le instauraron a cada una de las personas, qué puestos se tienen y, por supuesto, si se está manejando algún tipo de plan de previsión social o bien si se tienen ya inscritas o bien instauradas, ¿sí?, las comisiones mixtas tanto de adiestramiento como también de seguridad e higiene. Asimismo, si se tiene desde el punto de vista de un manual de procedimientos o si se tiene también su manual de primeros auxilios, todo lo que desde el punto de vista laboral engloba a un comercio. Vámonos un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Viernes totalmente en vivo, Notivisión Deportes. Con toda la información deportiva, tanto del plano amateur como del profesional del sureste mexicano, con Martín Chi y Nayeli Rojas, a través de la señal de Canal 10. La política del país examinada desde diferentes puntos de vista. No te pierdas Omelet Político, dedicado al debate con comentarios de índole políticos, con entrevistas y opiniones objetivas de los mejores analistas. Transmitido totalmente en vivo a toda la península. Omelet Político. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico para toda la gente que apenas nos está sintonizando. Estamos platicando sobre la importancia de tener un negocio, obviamente, regular y no que sea irregular porque no se cuentan con los permisos necesarios para poder, en este caso, estar funcionando y que no nos caigan las sanciones desde el punto de vista de multas hasta clausuras que puede llevar a cabo tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal. Miren, le decía que primero estábamos haciendo un análisis de para poder ver el estatus de cómo se encuentra la empresa en caso que se trate de un negocio que ya está en marcha, no que se trate de un negocio que apenas vaya a tener una apertura. Posteriormente vamos a hablar cuando ya se quiera apenas aperturar un negocio. Les decía, ya vimos todo desde el tema de que ya se tiene con todos los documentos necesarios que son para licencias y, por otro lado, estábamos viendo lo que es desde el punto de vista laboral, ¿no? Lo laboral, hay que tener una serie de documentos previos, obviamente, a las contrataciones. Hay que tener una serie de documentos durante esas contrataciones donde contamos con nuestros empleados y, posteriormente, debemos de contar igual con esa documentación cuando se termina una relación laboral. Entonces, ¿por qué se los comento?
Porque cuando hay un cambio de propietario dentro de una empresa, durante los primeros 3 meses, la empresa, el propietario anterior es un responsable solidario junto con el nuevo propietario. Por lo tanto, en dado caso de que exista algún tipo de violación a las garantías laborales con las que cuenta obviamente un trabajador, al momento de caminar con su trámite obviamente de demanda por alguna situación en específico, va a poder demandar al propietario que estaba anteriormente, quien era el patrón anterior, y al nuevo patrón. Por lo tanto, para que usted que está entrando apenas a una situación de comercio, de un negocio que ya está en marcha, pues bueno, no es nada bueno que usted ya tenga una situación que tenga que dirimir ante un tribunal. En este caso se hace el análisis y si se cuenta con toda la documentación necesaria para poder ya continuar obviamente con este negocio y nada más hacer las modificaciones necesarias, como le había dicho, las cuestiones de las licencias, pues entonces ya sin ningún problema usted ya puede realizarlas, pero sabe que desde el punto de vista laboral está correcto. Recuerden que lo laboral es sumamente importante y hay que tenerlo de forma correcta porque es el trato que se tiene con la gente que nos va a ayudar a que el negocio tenga un éxito. Ahora bien, ya vimos desde el punto de vista laboral, ahora tenemos que ver desde el punto de vista del lugar en donde se encuentra establecido ese comercio. Si usted está en renta o es propietario del bien en donde se encuentra, por supuesto, hay que contar con la documentación necesaria. Si se trata de que el negocio, en este caso el domicilio donde se encuentra el negocio, es a través de un contrato de renta la posesión que se tiene, hay que verificar las fechas de vencimiento de ese contrato. No vaya a ser que usted adquiere este negocio y solamente le queden 3 o 4 meses de renta al lugar y ya no le vayan a dar en renta otra vez ese inmueble. Con esa situación, usted va a tener que buscar otra ubicación y algo del éxito que tiene un negocio, muchas de las veces o un gran porcentaje de ese éxito se deriva de la ubicación en donde se encuentra establecido ese comercio. Por lo tanto, es indispensable que usted tenga una plática con la persona que le está traspasando el negocio y a la vez pueda usted tener contacto con el propietario de, o bien en este caso para que se entienda mejor, con el arrendador del domicilio donde se encuentra el negocio, para que se pueda tener usted una situación clara de si se va a continuar con ese contrato de renta dentro del tiempo, posteriormente al tiempo que le hace falta, obviamente, para el vencimiento del contrato. Sabemos bien que si los pagos están al corriente, puede usted todavía, una vez terminado el contrato, puede usted solicitar que se haga una cantidad de tiempo similar o un plazo igual de renta, obviamente, sobre el mismo domicilio. Pero dado en el caso, vamos a suponer que ya se realizó esa situación, entonces ya no habría otra opción. Por eso es importante hacer el análisis completo del contrato, obviamente, de arrendamiento. Y en el caso de que la persona que le está traspasando sea el propietario y no exista un contrato de arrendamiento, pues muy sencillo, únicamente se va a crear un nuevo contrato de arrendamiento entre el propietario y, por supuesto, el nuevo adquiriente de este comercio. Y así no va a haber ninguna problemática, ya va a tener muy claro cómo se va a llevar a cabo esta situación del domicilio. El domicilio es muy importante que usted conozca igual cómo está su situación, obviamente, de impuestos. Porque al punto que quiero llegar es de que cuando usted quiera llevar a cabo una renovación de una licencia de funcionamiento ahí mismo o la modificación, obviamente, de esta licencia, porque ahora se va a tratar de otra empresa, la que está ahí, tiene que hacer una licencia, o en este caso nueva, le van a requerir el pago del impuesto predial. Y en dado caso de que ese domicilio no cuente con una, o se encuentre en este caso atrasado con el pago del impuesto predial,
va a ser muy complicado que se pueda obtener tanto la licencia de funcionamiento o bien, en este caso, la renovación de la misma. Es por eso que es importante el analizar también ese estatus del predio donde se encuentra ese comercio. Una vez de que ya se analizó correctamente cuál es el estatus de la ubicación del predio, en este caso, y también de su estatus fiscal que tiene el propietario referente a su predio que está dando renta para este negocio, entonces ya nos vamos a brincar a un análisis muy pronto de evaluación de los bienes que nos están dejando para poder operar el lugar. Vámonos un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. La ventana para los mejores productos y servicios. Donde la publicidad se hace de lo más divertida. Donde están las más guapas y bellas conductoras. Así que ya lo saben, ese es tu programa, Revista 10. Esté bien informado, Notivisión, todos los días en nuestros diferentes horarios. Las noticias más importantes de la península son llevadas por el equipo de camarógrafos y reporteros de Canal 10 que trabajan siempre para mantenerlo informado de los acontecimientos con enlaces en vivo a las ciudades más importantes de la península. Notivisión, Noticiero Peninsular. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. Le recuerdo el correo del programa es espaciojuridico@canal10.tv. A través de esta herramienta usted nos puede hacer llegar todas aquellas dudas jurídicas y por supuesto nosotros le vamos a dar esa contestación a través igual de esa misma vía. Estamos platicando sobre un due diligence que se tiene que realizar a un negocio en marcha, pero a la vez igual sobre las licencias de funcionamiento que hay que tanto tramitar o renovar para el caso de las personas que tienen un comercio. Muy rápidamente, ya que sabemos que tenemos un avalúo de los bienes, si están funcionables, si no están funcionables, cuánto tiempo de vida tiene, qué precio tienen aproximadamente, todo lo que nos va a interesar para poder ajustar un monto del precio del traspaso de ese negocio. Entonces, ya que se tienen esos puntos básicos analizados, ¿sí? Entonces, bien, ya va usted a entrar a una situación de negociación porque ya tiene básicamente cuáles son los puntos que va a importar dentro de este proyecto. Ahora, ya aterrizando el tema a la situación de las licencias, si usted cuando vaya a solicitar su licencia de funcionamiento, pues por supuesto tiene que llevar una serie de requisitos. De entrada hay que darse de alta ante un padrón. Este padrón, al darse uno de alta, tiene que cubrir con una serie de requisitos. Esa serie de requisitos son muy sencillos. Primero tuvo que haber acudido al SAT para llevar a cabo su registro federal de contribuyentes. Obviamente lo que nosotros conocemos cuando se les pregunta como su RFC. Ese RFC, por supuesto, es una identificación que se tiene cada persona para saber qué tipo de negocio, en este caso, o qué tipo de régimen fiscal está optando para poder llevar a cabo su demostración de ingresos económicos, ¿no? Posteriormente, ya que se cuente con ese requisito, también hay que contar con un croquis del lugar donde se va a ubicar ese comercio. Por supuesto, también a través de ese croquis hay que anexar también la constancia, en este caso, de uso de suelo para poder tener muy claramente que se puede llevar a cabo actos de comercio. Eso es muy importante. Nosotros hemos visto y se ha llevado a cabo trabajos por parte del gobierno para poder ir regularizando esas áreas. Lugares en donde se determina como uso habitacional,
pues ya hemos visto que como se trata en avenidas muy transitadas, se han vuelto comercios. Entonces, posteriormente se puede llevar a cabo esas modificaciones, si se permite, tanto en base a la ley y, por supuesto, en base a serias situaciones que también encuadran a la gente que está al alrededor, pues bueno, se va a determinar si se puede llevar a cabo el cambio de uso de suelo a un giro comercial. Y con un giro comercial, entonces ya se puede llevar a cabo esas actividades de comercio en un lugar donde se vio o se destinó desde un principio para que sea habitacional. Muchas veces esos lugares tienen dos usos de suelo diferentes. Hacen un espacio específico donde va a haber todo lo que viene siendo el desarrollo habitacional y dejan espacios muy claros en donde va a poderse llevar a cabo ese uso, obviamente, comercial. Pero bueno, eso ya se va a determinar al momento de que usted sepa bien la ubicación del negocio y donde se va, obviamente, a establecer. Por supuesto, igual hay que tener el documento, como les comentaba, del pago del predial al corriente. En caso de que no se encuentre al corriente, pues bueno, va a tener que acercarse, en este caso el propietario, a poder ver si hay algún programa ahorita instaurado por el municipio para poder llevar a cabo ya sea la actualización de su pago a través de pago de una sola exhibición o si existe la variante de poder llevar a cabo algún tipo de convenio para poder estar al corriente con sus pagos del impuesto predial. Entonces ya eso es un documento igual necesario para poder llevar a cabo tanto el trámite de licencia como la renovación de la licencia de funcionamiento. Ahora bien, si su giro se trata de en donde va a haber venta de licores, algún tipo de licor, ya sea en envase cerrado, en envase abierto, al copeo, etcétera, pues bueno, debe de contar obviamente igual con su licencia para la venta de bebidas alcohólicas. Es muy importante que si usted no cuenta con ese documento y va a llevar a cabo actividades en donde se va a hacer ese tipo de actividad de venta de bebidas alcohólicas, pues bueno, sí debe de contar con esa licencia, ya que ese tipo de situaciones, aparte de que pueden haber multas, igual pueden haber clausuras inmediatas derivado a que es una de las primeras situaciones que debe de tenerse muy bien regularizada. Asimismo, igual les platicaba que debemos de contar con el pago, en caso de que el comercio se encuentre dentro de un lugar que está colindante o dentro de una zona federal marítimo terrestre, ahí también deben de contar con su pago, por supuesto, de ese impuesto federal. Muchas veces se tiene el uso y el aprovechamiento de un área federal y, por supuesto, como la recaudación de ese tipo de impuesto se lleva a cabo de forma diversa al pago del predial, mucha gente a veces puede llegar a tener un malentendido, ¿sí?, sobre cómo se debe de computar, si se tiene que pagar predial o si se tiene que pagar zona federal. Muy rápidamente, en el caso de que la negociación se encuentre dentro de un área privada municipal, ¿sí?, una propiedad de cualquier persona, pero que esté en el área municipal, se tiene que hacer el pago, obviamente, del impuesto predial. Ahora bien, si ese comercio se encuentra en el área federal, se tiene que realizar el pago entonces de zona federal y no del predial. En caso de que se encuentra en una zona municipal, pero utiliza también para parte de su comercio la zona federal, entonces tiene que pagar su impuesto predial por parte del área municipal y su impuesto de zona federal por parte del área federal. Entonces así ya no va a haber ningún tipo de situación de desconocimiento sobre en dónde me encuentro ubicado. Por lo tanto, al tener ya una situación así, hay que presentar como requisitos que les había dicho el pago del predial y por supuesto también el pago de la zona federal, únicamente para el caso de aquellas personas que se encuentran dentro o colindantes a una zona federal. Y por supuesto, los últimos dos requisitos que son sumamente importantes para poder obtener una licencia de funcionamiento es la anuencia o en este caso la licencia o el dictamen que puede otorgar la Dirección de Protección Civil referente a que se encuentra con todos los requisitos necesarios para que se pueda funcionar y por supuesto el documento de propiedad para poder
realizar, obviamente, y acreditar la propiedad directamente de quien se trate del inmueble donde va a estar establecido el comercio. Con todos esos requisitos, usted puede acudir a la Dirección de Ingresos de su municipio y llevar a cabo el trámite de una licencia de funcionamiento. Esto fue todo por el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo, soy tu abogado de confianza. Los invito a que nos sigan sintonizando lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. ¡Mucho éxito! Y hasta luego.